Nakilala ang apelyidong Donaire sa boxing sa pagpasok ng The Filipino Flash na si Nonito Donaire. Yung boksingerong pag nagpakawala ng kaliwa, sigurado may paglalagyan ang kalaban. Hindi kakayanin, mahihilo at babagsak ang kalaban. Pero ang utol ni Nonito na si Glenn Donaire, grabe rin pala ang bagsik ng mga kamao. Ang left hook, tulad din ng kay Nonito, nakakayanig din ng kalaban. Marami na itong pinahirapan. Balikan natin ang naging laban ni Glenn Donaire sa Mexican na si Alex Sanchez para sa interim WBC Latino Flyweight title. Sa round 1, tindi ng mga pinakawalang suntok ni Glenn Donaire. Parang binabayo ang katawan at ulo ng Meksikano na si Sanchez. Sacando bien las manos el filipino Donaire. A derecha, la izquierda engancho. ¡Oh, buena derecha! Del Nene Sánchez. Exactamente, los dos han salido tirando todos los cañones desde muy tempranito. Y creo que testamento de la gran de ambos para este combate. Sí, la verdad que sí. Y Donaire es definitivamente titular. Y bueno, hay muchas esperanzas de posición. Por cierto, está entrenado. Empezó a boxear porque había muchas pandillas y tenía que aprender a defenderse. A los 15. Oh, bien la zurda ahora de Donaire. El jab. Oh, el gancho durísimo al cuerpo por parte de Sánchez. Otra vez el gancho de izquierda. El polideportivo. Allá en Ponce. En los Caobos. ¡Oh! Buena zurda y la derecha, la zurda engancho del boricua. El gancho a la parte, a la zona hepática, a la derecha otra vez del Nene Sánchez. El gancho de izquierda. Fíjate, le quitó las piernas de pronto a Donaire. Y Donaire ahora ripostando con todo también. Juegos artificiales en boxeo, Telemundo Ford. ¡Oh, qué zurdazo del Nene Sánchez! ¡Oh! Lastimar a Donaire, está lastimado en el intercambio. ¡Oh! ¡Ah! El árbitro le dio la espalda y le pegaron dos veces más. Sí. Está lastimado el Nene Sánchez. Y Donaire ahora se va a lanzar con toda, a rematar. ¡Oh, qué zurdazo del Nene Sánchez! ¡Por la derecha del Nene! Está lastimado todavía, ¿eh? Sí. Muy lastimado, qué buena derecha. El intercambio se va. ¡Dame que te doy! ¡Se está cayendo el Nene! ¡Qué bárbaro! Y Donaire tirando con todo lo que le queda. ¡Oh, buena zurda! ¡Buena derecha! ¡Cae a la lona por segunda vez el Nene Sánchez! Los últimos 10 segundos va a sobrevivir. Se puso de pie. Sobrevive los 10 segundos que quedaban de... Lo que tiene que hacer el Nene es sobrevivir este round. Tratar de... a ver si puede recuperarse. Pero es que lo que le está tirando Donaire es con todo. Gancho al cuerpo. Y después del primer knockdown se tenía que haber defendido un poco más Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez es un boxeador un poco monocorde en el sentido de que no tiene otra cosa más que ir para adelante. Y que no se confíe. Porque cuando menos se lo imagine, el boricua tiene una gran pegada. Es verdad que ya son 36 años de edad, pero la pegada... del Nene Sánchez. Al cubano exolímpico Luis Franco. Gran batalla. Otro derechazo, esa sí llegó. Fue más de Donaire que de Sánchez. Buen intercambio en el centro del ring. Ambos trabajando. El cuerpo, buena combinación ahora de Nene Sánchez. Arriba y abajo. El doble gancho de izquierda. Qué buena combinación. Eso es lo que tiene que hacer Donaire, pelear a esta distancia. Y el Nene tiene que ir adentro. Ahí uno de los que... Pasaron como un relámpago los primeros rounds. El filipino por su mayor movilidad y alcance. En San Leandro, California. zurda. Pero ya lo tiene mucho más. Oh, güey. Oh, qué buen gancho. Otra vez Donaire en este marco. Al mexicano, el feroz González, a Baja California. Buena suerte de recuperarse el Nene Sánchez. Saca un portero filipino. Oh, qué buena combinación. 1, 2, 3. Los tres golpes a la cara. El zurdazo otra vez a la cara del Nene. Moviéndose a los costados para él. Cadena Telemundo y desde Dallas con el anticipo de la gran final en México y también del clásico Giants Cowboys de la NFL. Y luego el domingo, la gran final, Tigres Santos, seguido inmediatamente después. Entrando a este sexto episodio y ahí frente ahí. Entra la manera de entrar ahora. El asalto, pequeño gigante, porque óigame lo que le dieron el segundo. Por eso es una figura tan popular en Puerto Rico y entre los aficionados, ¿no? Parado, ¿no? Oh, metió la zurda ahora el Nene con mucha fuerza. Ahí lo tiene, su primera derrota, y no fue por el título mundial precisamente, fue. Estamos viendo ahora en acción. Estaba peleando, estaba muy activo, pero al separarse su hermano, él se quedó con su padre. Oh, buen gancho al cuerpo. Completo y tuvo que abandonar el boxeo. Pero ese movimiento que era atacar al cuerpo Sánchez, pero ahora la producción de golpes del Nene Sánchez ha bajado. Sí. Buena combinación ahora, la zurda. Mosca latino del frente al bombardero filipino Glenn Donaire. Y también de Dallas, hablando de los dos eventos del domingo, la Tigres Santos y luego el choque de los Bacos. Muy motivado, pasé todos los equipos de ningún tipo. Márquez también. No, si se cuidan bien los boxeadores. Recuerden, amigos, inmediatamente después de este combate. Oh, qué buen gancho por parte de Donaire. Y si bien los dos vienen de un descanso, que el filipino tiene mucho mejor el timing, sí, que Sánchez. Sánchez se ve que no ha estado activo, pero... Matapos ang round 8, hindi na kinaya ng Meksikano na si Sánchez na ituloy pa ang laban. Lamog na ang katawan sa malalakas na banat ni Glenn Donaire. September 2012, nang huling mapalaban si Glenn Donaire sa boxing, nagtapos ang kanyang boxing career na mayroong record na 19 na panalo at mayroong 5 talo. Isa ring magaling na boksingero na kung kinatigan din ng magandang swerte, hindi nakakapagtaka na maging isa ring world champion tulad ng kanyang utol na si Nonito Donaire. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw, sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, paki-like at kung pwede mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Nestor Bigasin Kaisip ng Baras Rizal. Kumusta po kayong lahat dyan at maraming salamat po sa inyong panonood. Kay Mr. Jose Jerry Binkulado ng California, Jarhead Guapito, Arnel Peregrin ng Khartoum, Sudan, kay Mr. Jean Merjan Garcia ng Macau, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Mr. Edgar Balili, Joshua Barrientos at kay Mr. ML Gamer. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.